Vamos a contar qué es la trufa, qué especies de trufa nos encontramos en nuestros montes habitualmente y sobre todo un proyecto de implantación del cultivo en la comunidad autónoma vasca, en concreto en la provincia de Álava, cómo se ha recuperado este producto que lo tenemos de manera natural y silvestre en nuestros montes. Tesoro que tenemos en la comunidad autónoma vasca. Y existen más de 200 especies, entre comestibles y no comestibles. Pero hay dos que son las más apreciadas desde el punto de vista culinario. Una que es la Tuber melanosporum, la trufa negra, y otra trufa que es la Tuber magnatum, que es la trufa blanca. Las diferencias, diríamos, ya veis, desde el punto de vista morfológico, pero también desde el punto de vista aromático y sobre todo desde el punto de vista económico. En principio empezamos a analizar la zona de sureste de la provincia de Álava. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos de manera natural en la zona de Campezo, que es donde yo vivo, trufa silvestre. ¿Por qué se le llama diamante negro de la cocina? Pues en principio por lo que aporta a la gastronomía y sobre todo por su valor económico. Normalmente nos las encontramos en bajo suelo. Trabajamos los suelos de cara a eso, a habitar suelos compactados para que la trufa pueda crecer sin ninguna presión del mismo suelo. En principio las trufas nosotros en el suelo las vemos rojas. Son un rojo, son un color rojizo intenso. Y a lo largo de su evolución en el año, lo que va haciendo es cambiando la tonalidad. Cuanto más negra esté, pues más madura está. Lo normal sería el tamaño pues de unos, en torno a unos 40-60 gramos. El año pasado, que fue un año muy bueno en producción, con trufas muy grandes, de en torno a los 450 o 500 gramos. Nosotros tenemos una gama muy amplia en suelos, con distintas cantidades de arcilla, limo y arena. Entonces, la truficultura necesita un suelo de tal manera que haya un equilibrio entre esos tres componentes. La trufa necesita un suelo esponjoso, donde haya un crecimiento de ese hongo que se lo permita al suelo, alcanza esos tamaños. ¿Qué es lo que hace la trufa? La trufa se enlaza, por decirlo de alguna manera, se une al sistema radicular del árbol, de la encina o del roble, en este caso en nuestras plantaciones, y aporta o facilita al árbol agua y sales minerales, nitrógeno, fósforo, potasio, para que el árbol de alguna manera esté contento y no tenga que trabajar mucho. ¿Y qué es lo que hace el hongo? Absorber azúcares del árbol por la función fotosintética que realiza el árbol como tal y poder vivir. Para que se dé ese intercambio que yo os he hablado antes, de que uno ceda el agua y las sales minerales y el otro absorba los azúcares, se establece una estructura entre el hongo y lo que es la raíz, que se llama micorriza. Cualquier animal que se alimenta y que le gusta la trufa, pues dispersan las esporas. La mosca de la trufa, hay muchas babosas. Hay dos momentos muy activos, normalmente, que suelen ser en torno a abril, una cosita así, hasta mayo. Y otro momento muy puntual de actividad miceliar, que es en otoño. Estamos trabajando en campo desde la última semana de noviembre hasta mitades de marzo o hasta incluso como esta campaña pasada que estuvimos hasta finales de marzo, cosa no habitual, había trufa en el campo. Los franceses han sido muy conocedores de este producto y bueno, y son los primeros que empiezan a establecer plantaciones en Francia. Entonces empezamos a ver con muchísimo desconocimiento porque no había práctica de nada. Y se empieza en el 90 en toda la zona de Campezo con 10 hectáreas piloto a poner árboles que nos mandaban los viveros, que no sabíamos cómo. Nos decían que a partir del décimo año podía empezar a aparecer algo de trufa, pero empezó a aparecer antes.
Bueno, ¿qué es lo que se plantea el Gobierno? Se plantea realizar un plan de actuación para la truficultura en la comunidad autónoma vasca. Establecer una superficie de suelo importante en torno a las 250 hectáreas, que es lo que tenemos ahora. Hacer una comercialización única e integral en lo que es en el territorio y sobre todo que fuera una herramienta de desarrollo sostenible para determinadas zonas rurales con dificultades orográficas como podemos tener en la montaña alavesa. Por lo tanto, los componentes o la competición de otros hongos que de manera natural están en el suelo, los limitamos. ¿Podemos trabajar con zonas boscosas? Sí, pero debemos de eliminar el arbolado que hubiera, el monte bajo, el matorral que hubiera, cualquier competidor y empezar a cultivar como mínimo entre 3 y 5 años un cultivo de rotación anual. Trabajamos con encinas y procuramos que sean encinas de nuestra comarca, que nosotros las aportamos a los viveros, y si puede ser, con nuestra trufa. Trabajamos con árboles que ya vienen inoculados en vivero, que pasan un control de micorrización en el laboratorio para evitar que en ese sistema radicular, además de tuber melanosporum, que es por lo que pagas y compras, pues aparezca otro tipo de hongos. Porque lo que hace la trufa es eliminar parte de la vegetación de superficie que no le interesa. En el momento de máximo crecimiento en verano, coge su tamaño definitivo y lo que hace es romper ese suelo, lo levanta y eso a nosotros nos da indicativo de que ahí tenemos una chapa. ¿Qué hacían antiguamente? Ponían una semilla de trigo, de cereal, ahí en esa grieta que surgía y luego sabían que ahí había trufa. Otra de las cosas por la cual nosotros podemos saber si hay trufa es por la mosca. Entonces, los muy hábiles dicen, miran y ven dónde sale la mosca, pican y encuentran la trufa. Otra de las cosas con la que se buscaba, y sobre todo esto ha sido más tradición en Francia y en Italia, con el cerdo y sobre todo con las cerdas madres. El problema de todo eso era el manejo, porque, bueno, un perro es fácil de llevarlo al campo y de llevarlo a las parcelas, lo montas en el transportín del coche y va y vuelve. Rápido, es resistente y si no tenemos varios perros para no cansarlos en exceso, porque al final los perros se drogan del aroma y dejan de funcionar y tienes que ir alternándolos si tienes mucha superficie para que trabajen bien. No hay una raza específica, estamos trabajando con razas que tengan buen olfato y sobre todo que tengas facilidad de trato con ellas. En principio las trufas tienen un perfil de desarrollo que pueda ser entre 0 y 40, dependiendo un poco qué tipo de estructura, 40 centímetros. Y a partir ya de ahí nosotros sacamos la trufa e intentamos que sea lo más perfecta posible y lo menos dañada para que luego tenga más valor comercial. Cada vez que un perro saca una trufa se sube encima tuyo y te pide la recompensa y luego ellos siguen buscando. Entonces a lo largo de toda la campaña nos tenemos que pasar cada semana, hay gente que se pasa cada 2 días por las plantaciones y ver lo que nos va marcando el perro y sacándolo. Entonces, los mercados en Italia y en Francia han sido siempre muy abiertos. ¿Qué ocurre a nivel estatal del Estado español? Pues que comprar trufas es muy complicado. Si quieres comprar trufas, tienes que ir a determinados bares, a determinadas horas y a mí me ha tocado hasta sin ver las trufas. Y sobre todo,
intermediarios que marcan el precio. Pero en realidad, quien marca el precio todavía sigue siendo el intermediario. Cada vez el restaurador está demandando más trufa, se está viendo más tradición en consumo de trufa, y lo que se está haciendo es que la trufa sea mucho más abierta, y si yo quiero melano, compro melano, si yo quiero brumale, compro brumale, y si yo quiero otra trufa china porque me convence por el precio o para lo que quiero, compro trufa china. ¿Qué es lo que intentamos hacer aquí en Álava? Se crea una cooperativa y que intenta evitar el intermediario y que vaya directamente al consumidor. Se vende toda la trufa en común, toda la que recogen los productores pasan por la cooperativa, y que haya una simbiosis entre el tuberturismo, entre la truficultura y la gastronomía. ¿Qué he podido escuchar de los cocineros? Bueno, aroma penetrante tiene. El punto de óptimo de consumo, sí que es cierto que la mitad del ciclo de recolección es cuando mejor está la trufa, en enero y en febrero. El aroma sensible a la temperatura, que viene a ser lo más óptimo, en torno a 68 y 72, no pasar de ahí. Y luego, en cuanto a la hora de conservar la trufa, una trufa fresca dura muy poquito, dura en torno a unos 8 días aproximadamente. Podemos mantener pues envueltas en un paño húmedo en el frigorífico. ¿Cómo también las conservamos? En congelación. Se pueden meter en aceites, en vinagres, en licores, deshidratadas, liofilizadas, que en este caso lo que hacemos es aceite de oliva con trufa negra. Y estamos dándonos cuenta porque vamos a truferas naturales y cada vez hay más pozos, sin cerrar, sin cuidar, y ocurre pues que están viendo un retroceso de esas truferas silvestres.